Muy buenas amigos de las máquinas viejunas. Otra vez estamos aquí con un reto. En este caso el juego es el Wonder Planet, en el que tenemos que conseguir hacernos la primera fase y tener el mayor número de dinero posible. Como ya estamos hartos de perder retos, hemos optado por bajarnos una versión bootleg del juego. El creador del reto no dijo nada de usar versiones alternativas y obviamente voy a aprovechar ese vacío. Y ahí está, Wonder Planet Bárcenas Edition, una ROM que me ha costado bastante encontrarla. Empezamos ya. Ahí vemos al enemigo, se parece a Rajoy, está entregando unas cosas muy extrañas y suculentas a los planetas. Esperanza Aguirre me nombra tesorero del PP y allá vamos, amigos. Es muy bonito el jueguecillo, unos grafiquillos muy, muy graciosos y tal. Pero no nos fiemos de la apariencia. Matamos a estos enemigos. Empezamos a tirar casas. ¿Veis ese sitio? Nos metemos ahí. Y vamos a las constructoras, donde haremos unos contratos que nos vendrá muy bien para la misión. Seguimos y nos metemos en este sitio. Obviamente necesitamos comprar los medios de comunicación afines a nuestros ideales. Obviamente el jueves no van a hacer caso. Y ¿ves que ya tenemos mucho más poder? Y nos metemos aquí y le damos a esta gente nuestras ganancias. A Mariano Rajoy se lo daré, pero no lo apuntaré. Vaya que pase algo. Fijaos el poder que tengo de destrucción. Es apabullante. Es que nadie podría contra mí. Que no hay persona humana. Mira todo esto. Mira cómo lo derribo, ¿ves? Es que claro, con los poderes que tengo puedo hacer lo que quiera, puedo amasar cantidades ingentes de dinero. Seguimos, cogemos dinero y nos metemos aquí. Esto es muy importante porque aquí vamos a comprar la recalificación de terrenos y el indulto penal, por si acaso nos pillan, pero obviamente no. Fijaros ya, puedo hacer con el juego lo que quiera. Sigo cogiendo dinerillo y sigo destruyendo casas y habitáculos para luego yo construir otras cosas mucho más suculentas. Seguimos, ¿ves? Es que cae todo. Mira cuánto dinero. Si es que... ¡Qué grande soy, joder! Estos me están jodiendo, son inspectores de Hacienda. Están jodiendo un poco, pero no pasa nada. Porque tengo la ley de mi parte. Tener cuidado con todos estos. Otros inspectores que se han quedado ahí al acecho, pero no han conseguido derrotarme. Fijaos lo contento que me pongo. Y ya. ¡Ah! ¡Hostias! El juez Ruth. Me cago en la puta. Bueno, este lo compro. No lo puedo comprar. Es incorruptible, no le puedo hacer nada. Mamá, me está destruyendo con imputaciones. Hostias, me he quedado, vamos. Joder, ¿qué hago? Tiene que haber una especie de vacío legal o algo. Que no puedo. Ah, ahí está. Venga, abogado. Destruirle. Venga, toma apelación. Sufre, hijo de puta. Y ahí ya me voy. He conseguido sobrevivir y me voy con todos mis ingresos a Suiza, claro, a guardarlo todo. Y como veis, tengo la mayor puntuación posible que se puede obtener en el juego. O sea que el reto lo tengo ganado, vamos, de antemano. Hasta luego, amigos.